consultarlo por su opinión sobre el lanzamiento de ayer del nuevo espacio Frente Amplio UNEN, que incluye 5 potenciales candidatos presidenciales, donde no se descarta un eventual acuerdo con el PRO de cara a una segunda vuelta, y si en el peronismo, ante esta experiencia, puede darse una convergencia a todos los candidatos que incluso incluya al masismo. Mire, nosotros somos extremadamente respetuosos de todas las manifestaciones políticas en democracia. Nosotros observamos claramente que en el lanzamiento de ayer han asistido claramente dirigentes, hombres y mujeres, con una dilatada trayectoria y experiencia, que siempre reclaman cambios y renovaciones en los otros partidos, pero no lo hacen en sus propios partidos. A su vez, nosotros advertimos que estos hombres y mujeres manifiestan tener una experiencia muy profunda desde el punto de vista del combate a la inflación, porque cuando tuvieron que ejecutar responsabilidades de gobierno, nos llevaron a la hiperinflación y a la hiperrecesión con el mayor nivel de desempleo. También tiene mucha experiencia desde el punto de vista del combate al narcotráfico, porque algunos de los conspicuos miembros de esta alianza efectivamente han tenido dentro de sus propias fuerzas de seguridad jefes de policía que han estado vinculados al narcotráfico. De manera que tienen mucha experiencia también para ofrecer a la ciudadanía argentina, tanto en materia de política económica, como en materia de política de seguridad, como respecto al tema de la experiencia en traiciones a distintos proyectos políticos. O sea, muchos de sus líderes o referentes tienen experiencia en el combate al narcotráfico porque han tenido a las fuerzas policiales como uno de sus miembros más activos de las bandas delictivas. A la inflación porque han experimentado en carne propia llevar al país a la hiperinflación o a la hiperrecesión. Y también, por supuesto, han experimentado la traición en carne propia porque cuando les ha tocado formar parte de coaliciones, obviamente lo primero que hicieron fue vulnerar esos principios con la traición política. Por lo tanto, es muy importante el aporte que puedan hacer a la ciudadanía argentina y obviamente será una oferta electoral muy competitiva que nosotros, por supuesto, siempre saludamos con mucho entusiasmo.